De locos, chicos. De putísimos locos, chicos. Sí te la ha hecho. ¿Qué cosa? ¿Un jale? ¿No se puede venir con perros? ¿Has jalado arriba de la mesa, de la mesa, Sonia? No, porque... Peña, tiene, dime no, la verdad. No, porque los faders se Peña. Va para abajo. Mira, a ver. Mira para los... Peña, apúntale al dedo. Apúntale. No quiero. Ya, tírale el dedo entonces. Jefe, Peña Salinas jaló arriba de la mesa de Mentira, Sonia. Jefe. Y fumó en el baño. Mentira, jefe. Y tuvo sexo en el baño. ¿Qué baño? ¿En los baños de acá? No. Peña Salinas. Oye, ¿no fue en este estudio? No, no fue en este estudio. Fue en los baños del menos los leones. Me cambiaron el baño donde atracaba con alguna auditora que venía para acá cuando trabajaba antes. Me lo cambiaron ahora por un baño discapacitado. Que me cagues la vida, Oscar. ¿O qué? Bueno, pues si no, ¿tienes baño discapacitado? Acá abajo. Pero si aquí hay un... Pero si yo ni lo visito. Mira, yo el fin de semana yo me esfuerzo por ver fotos de Oscar, por fotos del pasado, como para quererlo, ¿cachai? Como para sensibilizarme y quererlo. Pero llego acá, me genera tanta envidia los privilegios que tiene, weón. La vida se te da tan fácil. Antes que había tres personas en ese baño ahí, todos con las patas arriba, bacán. Sí, todo bien. También dice sí, lo mismo, ¿no? Ya pues, y ahora un baño discapacitado. ¿Quién cae ahí? Nadie. ¿Fornicar? Nada, ni hablar. ¿Qué va a ser mejor para la pero sociedad? Pero mira que habla torpezas. Si Antonio Menezes... El baño para discapacitados es mucho más amplio que cualquiera. No, porque ahora tiene fierros y manillas. Bueno, si para eso es para agarrarse, pues, hombre. Bueno. Ocupa la imaginación. Pero parece ahí como que uno está teniendo sexo en una sala de la Inquisición, pues, amigo. Sí, como ortopédico, sexo sí. Ortopédico. Sexo bueno, pero, ortopédico. Pero, oye, ese yo baño... ese baño estaba... Desde mucho antes que yo llegara. Pero estaba, sí. Pero lo tenían como bodega. Sí, no, era un pero, baño. ¿Por qué se lo hicieron? No me lo hicieron a mí. Se lo hicieron a nuestro amigo... ¿Cómo se llama el que tuvo el accidente? Waldo Frías. Camiroaga. Maestro Waldo Frías. Waldo Frías. Pero él no anda pidiendo ahí baños para discapacitados. Si Antonio Neme viene con los perros, ¿por qué uno no puede tener cosas así en los baños? Obvio. Aparte, Feña, que mira, hay prioridades que están súper erradas en esta sociedad. ¿Qué va a ser mejor en una empresa? ¿Que las personas puedan satisfacer sus necesidades sexuales con comodidad o que vaya un discapacitado a mear? Claro. ¿Qué hace, ese baño que hace taco? ¿Qué mejor? Una persona a que la ocupen varios teniendo sexo. Claro. Imagínate ahí. Está como limitado al uso de una sola persona. Yo cambiaría la ley de inmigración por una ley de discapacidad. ¿Salió olor a baño? ¿Salió olor a baño? Sí. Está listo, amigo. Se lo arreglé. Más inmigrantes, menos discapacitados. ¿Ah? No, pues. Al revés. No. Más inmigrantes y menos discapacitados. Mira, ¿tú realmente eres comunista? Creo que no. Yo soy pro inmigrante, amigo. Soy pro inmigrante y también estoy a favor de la inclusión. Pero un discapacitado negro, eso no, compadre. No, compadre. Las dos cosas juntas. No. Y católico. ¿Ah? Y católico. Eso es lo único que nos falta. Y quizás suene fuerte lo que estoy diciendo, pero me hago cargo. Una cosa es una cosa, pero las cosas juntas y mezcladas, no. No. Aberraciones por separadas, ok. Pero juntas. ¿Para qué? Ya, tenemos que partir este programa poniéndole la soga al cuello. No, dando la oportunidad que cualquier programa de mierda de televisión diga: mira las cosas que se dicen en este programa. ¿O no? Menos mal, porque el programa que traíamos hoy día con Máximo, nos tuvimos que arrepentir a mirar a mí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué estás hablando? ¿Qué tema iban a traer? Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Adivina quién se podría haber enojado con el tema que traíamos con Max Quintana? Por supuesto que Oscar Álvarez. Por supuesto, mami. ¿De qué iban a hablar? ¿Prostitutas? No. Los 10 años de la muerte de Pinochet. ¿Ah, sí? ¿A quién le importa? Ah, ya iban a hablar. Vida y obra, vida, pasión y muerte de Gloria Benavides. Pongámonos serios. Igual, solo que si quieres no participas. Y es que yo fue como en un tema de respeto. Yo le pregunté como al compañero que se ve más. No, si fuera respeto, afectado, te si dije, fuera respeto, amigo, ¿sabe qué? Respeto el próximo tanto vamos a hacer tanto. Le avisamos para que usted tome la decisión que quiera. Yo considero que fue un acto muy noble de tu parte, Feña Salinas. Un acto muy respetuoso, considerando que tú eres una persona que adolece de modales. Sí. Me sorprende que lo hayas hecho. Porque de verdad, además, muchas gracias. Pero creo que no es necesario. Siempre es necesario. Porque uno puede estar no de acuerdo con un tema, pero no por eso se va a tratar en el programa. Pero le damos la posibilidad de que se enferme de algo. Más. Se llaman patologías, pedazo idiota. Bueno. Y a vos te corto. Así de simple. Tú lo haces y te corto. ¿Pero por qué, Oscar?
No estoy hablando contigo. Estoy hablando con ese caballero. Oye, que llegaste. ¿Cuál? ¿Sabes que te tocan a Don Francisco y te pones tan huevón, Oscar? ¿Qué tiene? ¿Cómo te está? Te tocan al Don Francisco. Así podrías decirle a tu pene. El Don Francisco. ¿O no? Te tocan al Don Francisco y te pones tan huevón, Oscar. Te peñaron. No, porque murió el papá de un amigo. Pero se murió el viernes. Déjame no, mira, el incendio. Sí, y ayer está subiendo historia ahí con balas de Chile, cagado la risa en el cumpleaños de la Teresa, no sé qué cuestión. Jalabibi, Jalabibi, es mentira que Oscar está afectado por el... Por la muerte de tu papá, le importó una raja. Mira su Instagram. Sí, oye. Momento preciso para contar por qué Oscar se fue del grupo de WhatsApp. Que va una vez, Oscar en el grupo WhatsApp dice: tengo una periodista amiga que me pregunta si queremos entrevistar a Pablito Ruiz. ¿Ya? Entonces, y llevarlo para la rama acá. Quería traer a Pablito Ruiz acá. Pero yo no, pues. Entonces yo, claro, yo fui un poco pesado, le dije, pero weón, ¿por qué vamos a tener a Pablito Ruiz en el programa? Weón, a nadie le importa, a nadie le interesa. Entonces, de broma, dije, podríamos llevar una alfombra para entrevistar mejor, o mirar una cortina, no sé cómo, por decir algo inerte. Entonces Peña agarró papa. Pero yo le digo primero, me viene siguiendo un perro. Lo llevamos para entrevistarlo. Después dije, oye, acá hay una señora que está barriendo la calle, la llevamos para entrevistar. Y Oscar empezó, ya paren. Y después empezamos a mandarnos fotos. Como Peña iba en la calle, me mandó la foto a un grifo. O sea, ¿podemos llevar a este weón para entrevistarlo? Era con la foto un basurero en la calle. ¿Después quién mandó un scotch? Yo. ¿Vos mandaste? No. Eva mandó un cepillo para limpiar el water. Aquí, para entrevistarlo en el programa. Y después, había unos maestros en mi casa. Le saqué una foto. ¿Se podríamos entrevistar a los maestros también? Y de repente sale, Oscar ha salido del grupo. Y nosotros seguimos como 40 minutos. Seguimos la wea sin Oscar. Yo pasé y había una señora regando y le sacó una foto y dije, oye, una señora regando para que la llevemos al programa. Nos mandamos una tapa de bebida. Entrevistemos esta tapita. Oye, fue. ¿Sabes qué me? En reírnos. En reírnos. En reírnos. En pasar los reguleques. Notable. ¿Qué tiene amigo Oscar usted? Mira, por ejemplo, el último estudio que se hizo, ¿quién lo hizo? Ya empezamos con esas tonteras. Pero es la última estudio y dije. Así de simple. ¿Cómo no. te fue la charla que no hiciste? ¿Cómo que no hice? Sí, hice la charla. Bien, dije, te voy a responder. Bien. Oye, así un casco con neblinero que estaba bonito. Estaba bonito. Saludos a la empresa que hace aceite. ¿Fuiste a hacer una charla el viernes? ¿Qué pu? ¿Sí? Mira, estás mintiendo este weón. ¿Sí? Pues, a ver. Achétale el dedo. A ver. Mira, para que vea. Tengo fotos. Porque nosotros dijimos que era mentira y te tratamos como mentiroso al aire todo el viernes. Amigo, pero solo por la dinámica del programa. Sí. Mira. Ese fue el... Pero amigo... Y que ahí estoy... Esperado. Ah, espérate, para que los baguales entiendan. Oscar me dice, no, si fui a hacer una charla. Mira, acá tengo una foto. Y me muestra una foto... ¿Qué pasa? Está en un campo con un sombrero. Qué weón en la carretera. Una foto que no acredita nada. Está con un weón. A ver, necesito echarla a este único weón que está ahí. Estaba con depresión. Está en una viña. Pero amigo. No, estoy en una viña, sí. No, pues no es viña, Evo. Pero pensé que, amigo, pensé que le iba a mostrar una foto del escenario, que acredite la weá. No, si una empresa chica. Pues, pero de la gente, oye, escuchándote, si no por último. Oye, si no es show, hombre, si es una charla, pues. Ah, no me tengo que parar en un escenario. Bueno, yo fin de semana tuve que ir a tocar, aquí está la foto. El que está vomitado en la cancha no soy yo. Una vez si tiene mucho sexo, se suba mucho, entonces hay que ir a bañar. Una duchita. Ahí. Hay algunas parejas que van a la ducha. Sí, pues. Pero juntos. Yo iba junto a la ducha con ella y íbamos juntos. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero amigo, usted ni siquiera puede dar el agua. Pero ella lo daba, pues. El karateka que tenía como guardaespaldas. ¿Qué está hablando, Oscar? No sé, no se fue, se nos va. Y se pierde en un bosque y no sabe cómo salir. No, amigo. Encuentra el norte, vamos. No, alguna constelación que tuviste. El norte lo tengo.
¿El Alzheimer también le da ni más temprano que al resto? ¿O no? No. Oye, eso, ¿a ti, Oscar, no te vienen enfermedades antes que al resto por tu condición de superioridad física? Hermosa, hermosa, divina. No, porque lo mío es bíblica. Ocio. Ocio. Digamos el esqueleto. Exacto. ¿Me puedo quedar con tu esqueleto? Por favor, no. Cuando me... ¡Oh! Por favor, Oscar. No, no, no. Ya, yo ya hice... Oscar, no, no, no. Te lo es compro, que, lo compro. No, es que ya hice negocios con una universidad privada, obvio. Ah, ya. Para el estudio aquel. Oye, y tú, del, yo, ¿sabes lo que va a pasar? Yo voy a entrar a esa universidad y voy a robar tu esqueleto y lo voy a colgar en mi pieza, weón. Hay que robar. Como recuerdo. No, hay que sacar la piel y tatuarla. No, pero la piel que, como al pero, para, pero ¿por qué me quieres desollar? Pero es que imagínate este típico esqueleto que está en las salas de ciencia, de biología, de los colegios o de las universidades. Imagínate el de Oscar. Yo quiero tener ese esqueleto, amigo. Yo lo voy a tener. Es que sabes que Oscar, es que mírame a los ojos. Ya llegamos. Yo me voy a quedar con tu esqueleto, Edo, weón. Edo, es que ya llegamos a un acuerdo esqueleto, económico. Esqueleto. Así que ya no puedo. Esqueleto de Oscar. Esqueleto de Oscar. Esqueleto de Oscar. No, no puedo. Pero amigo, a mí me da lo ya. mismo. Porque yo ya lo firmamos ante notario. Yo voy a hacer una notaría. Pero amigo, yo voy a robar ese esqueleto. Ah, bueno, ya ahí. Ya, el ya. problema mío. No teníamos protección y nos empezaban a tirar piedra a nosotros. ¿Puedes quedar embarazada? Ya está embarazada. Hay que llevar preservativo mamá, a los partidos. Mi mamá discapacitada, ¿cachai? Entonces fue... ¿Pero qué tan discapacitada? Te pasamos con el como el loro. Te pasamos con el discapacitado del programa. ¿Qué grado? ¡Fono discapacitado! ¡Aló! Buenas tardes. 800 Oscar. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué grado de discapacidad tiene su señora madre? Mi mamá tiene un problema motor en la cadera izquierda. Ah, hace que está ahí. Bueno, bueno, si es motor, entonces tiene que llamar a una vulca o una... Sin respeto con la mamá discapacitada. No, mecánico. No, en un marco de respeto. El 28.2% toma vino, solamente vino. ¿Mujeres o hombres? En el, estoy hablando de la población completa. ¿Pero cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? ¿El total de la muestra? ¿De un total de cuántas personas? 100% dije. ¿Pero qué? No, porque no son por del por mundo, persona, 100% del mundo. No, de los bebedores que constantemente, fin de semana, el 5.9% toma ¿de ese pisco. ¿De ese 100% o del 20% que sobra? Y el 64.3% toma cerveza. El 64.3%. El 64.3%. Ya. Toma pero cerveza. Pero ese grupo, ¿qué ese rango grupo. Etario tiene? No es lo mismo, claro. Estamos hablando de jóvenes bebedores, de viejos seniles. Estamos hablando no, pues, de gente fallecida. El estudio es de 15 a 25 años. ¿Dónde sale eso? Chuta, aquí, pues mierda, ahí. Lo estás viendo, ahí. Pero amigo, ¿pero dónde no, sale? Pero, puta, ahí, no se enoje, pues amigo. Ya. Estoy contándola. Bueno, ahí, por lo que alcanzo a leer en tu computador, Chile alcanza su mayor nivel de consumo de alcohol de los últimos 15 años según la OCDE. Así es. ¿Qué es la OCDE? Organización de curado. ¿De curado? De Estados Unidos. ¿Qué? ¿Quién? Pero deberías saberlo tú, si tú eres el culto acá. No, pues amigo, si usted trajo acá ¿quién trajo la información el estudio? Bueno, pero... si el OCDE, todos conocen qué es lo que es la OCDE. Maxi, ¿qué es la OCDE? Todos conocen. ¿Sabes lo que es la OCDE? Es una universidad. No, esa es la UCDE. Seas idiota. Sí, sí, bueno. Amigo, ahí okay. Dice abajo qué es la OCDE. ¿Por qué no lo dice? Bueno, léelo tú, pues. Si tú estás preguntando... Pero si está ahí al lado. Léelo. Alguien tiene que leerlo. Es la peor información que se ha dado. Ya. Pero es que, mira, yo siempre cuando doy informaciones empiezan a meter... La cuchara. La cuchara, idea. Entonces al final no puedo dar la cuestión porque me enojo. ¿Cachai? Pero no te enojes, amigo. No yo te... no... No es que yo quiera portillar lo que trajiste. No te enojes, pero que es... Esto es un medio de comunicación. Claro, creo ¿ay? Que... La información quede clara. Pero es que lo que pasa es que yo lo estoy dando y ustedes, dale con la cuestión. Dale con meter la cuchara. Ya, yo bueno. Estoy entregando la información. Ok. Y no me dejan. Ya, don no la voy a terminar. Ya, no. los últimos 15 años, entonces, según la OCDE, aumentó el consumo de alcohol en Chile. Ya el 64% consume cerveza. ¿Artesanal? 64%. O la cerveza. Pero que sin alcohol. Industrial. No vale. ¿Ah? Si es sin alcohol, no vale. Claro, esa cerveza que está ahí. ¿Qué tipo de cerveza te refieres? Obviamente no a la artesanal. Ah, ya. Porque la artesanal
No es que sea más cara. O sea, sí, un poquito más cara, pero es más difícil de conseguir. Oscar. Tata Luis. Oye. ¿Qué quieres? Quiero una tonada más triste. No podemos. Porque tengo que contar algo muy triste. ¿Qué me pasó hoy? Pero amigo, ¿sabe qué? Yo creo que este país, el mundo en general, pero y este país también, ha tenido muchas noticias tristes del último mundo. Es que está muy triste. ¿Más triste? No. Sí. Ya. Hoy me invitaron a participar de la pichanga de Teletón. Llegó Miguelito. Otra vez. Te hizo un caño. Otra vez, no. Miguelito eclipsando tu imagen. Equipo contrario. Miguelito era como te hizo la bicicleta y te dejó. No. Antes de equiparse, incluso. Llega, me saluda y me dice: préstame la mano para rascarme el hoyo. No, pero. Pero te das cuenta cómo partimos el programa. Y yo. Te quieres cobarde, Oscar. Y yo no pude hacer nada, me sentí tan. ¿Pero le prestaste la mano? No, que no llegaba. Pero por último, préstale la mano, si no le vas a responder, préstale la mano. Pero que lo que pasa es que llega y me las tira en el oído, ¿cachai? Y yo no le puedo responder. ¿Y cómo llega tu oído, se sube arriba de aquí? No, porque me tengo que. Te está picando. La guía, ¿cuánto? Ya me lleva tres ya. ¿Cuánto mide Miguel? Como el loro como pirata. Como 90, un metro más o menos. Como 90 centímetros, un metro. Claro. Pero. Y me duele porque. Espérate, ¿esto es real o son? No, de verdad. Pero, ¿cómo? Pero córtala, basta de que te pisotee. ¿Por qué no nos invitas a nosotros para que te defendamos? ¿Por qué Miguelito pone un pie encima? ¿Por qué me pone los pies encima, Miguelito? Eso te pasa por haber ido a colegios mamones. Claro, en un colegio municipal uno aprende a sobrevivir. Obvio. A sobrevivir al bullying, a la burla. Y a comer caca. A mí me enseñaron que todo lo que tenía que. Yo lo que arreglaba, lo arreglaba con dinero. Pero en esta pasada no puede ser. Sí, porque Miguelito ya no le interesa el dinero. Miguelito solo le interesa eclipsar tu imagen. Parece que Miguelito. Solo le interesa denostarte. Y Miguelito tiene calle, ¿eh? Es lo que te falta a ti, porque tú fuiste criado una casa muy bien acomodada, con un uniformado, con una señora, muy todos conservadores. Sí. Muy bien, pollerudo. Sabe además que Miguelito es de circo. La gente de circo tiene otra dinámica. Obvio. Claro. Han peleado con leones. Sí. Sí. Conviven con tigres. Sí, se crió con monos. ¿Qué? ¿Qué miedo le vas a hacer tú? Se crió con el poodle, con tutú. Se crió con chimpancé adiestrado. Se crió con el león famélico. Con todas las pulgas. También, porque lo sigo. Por supuesto. Hay pulgas, hay animales, hay pulgas. Pero él tiene que haber peleado. Se crió con un gato. Con la mujer barbuda. Ah, verdad. Con los trapecistas. Y yo ahí en mi burbuja. El elefante con la trompa tuvo que ahí le entrenó los abdominales. Sí, me duele. ¿Y tú? Me duele. Le duele. Y tú ahí en tu burbuja de colegio privado. Exactamente. Oh, qué terrible. Yo creo que deberías. Mira, hagamos algo. Anota un par de cosas. Bien. ¿Ya? Y apréndete algunas cosas para responderle a Miguelito. ¿Cómo hace que cada vez que te encuentres con él te humille? ¿Pero por qué le puedo decir? Afórrale, pues, ¿qué pasa? Hay un montón de cosas que le puedo decir, si es un enano, hombre. O sea, hay infinidad de cosas que. O sea, si yo. Cuando se acaben las cosas para decirle a Miguelito, se acaba el mundo, weón. Si yo me engancho en la calle en una discusión con un weón que le falta un ojo, yo le voy a decir algo del ojo que le falta. Obvio, weón. Sí, no sé, me siento con las manos atadas. Bueno, finalmente ganaste. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Ganó tu equipo, ya por lo menos ganó. Le ganamos al equipo de él. Hiciste un gol tú. Me sentí como Pinilla. Hice la jugada. ¿Te comiste a Cote López? Qué excelente. Se sintió como Pinilla, dijo. Sí, pero en la cancha, hombre. ¿Ah? La cancha, a mí no me gusta el Rey León. Ya, ¿y? ¿Y de qué posición jugaste tú? De medio. ¿Y qué era para no correr? Mediocampista. Y llego. Me cae mal, Miguel. Fuera del área. Recibo un pase. La tomo. Golpeo la pelota con mi pie izquierdo. Y el arquero, que era de apellido Levi, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Levi? Alfredo Levin. No, ¿cómo se llama? Alfredo Levin, el locutor de radio. Sí, él. La supernova. Llegué. Levin. Le hago una cucharita y él Abril queda. Levin. Él queda atornillado en el piso. Joaquín Levin es en el partido. Y pegó en el palo. ¿Quién es? Pegó en el palo. También. La jugada. Porque no jugaba hace rato, estoy molido. Ya, pero. Me duele todo. Me duele hasta las cejas.
O sea, era el gol del partido. Era el gol del partido. Me sentía Oliver Atum. Atum. Oliver Jurel con nosotros. ¿Qué Atum. Pasa? Oliver Sardina. Tipo Sartún. Oliver Atún, al aceite y con palta. Oliver Atún. Oliver Atún. Un alien. Me moví y no, me caí de la cama. Se me había soltado un órgano. Lo que fagocitaste a tu hermano. Se me mueve el hígado. Oh, y una vez llamé a urgencia cuando tenía como, no sé, 6, 7 años. Porque yo movía la cabeza así y sentía que adentro el cerebro se iba de lado a lado. Ya. Entonces que chocaban las paredes del, que está, sí, pues cuando se está ahí como flotando. Entonces llamé y después llamé al trabajo a mi mamá, le dije, mamá, tengo el cerebro suelto, algo me pasó. ¿De verdad? Ahora sí que tenía el cerebro. Tengo el cerebro suelto. Bueno, pues crees que mi mamá llegó a la casa contando que me pasaba algo que yo no sabía explicar. Ya. Llegó a la casa, güey. Y ahí me explicó, hijo, mira, si tú te mueves así, obviamente dentro se te va a mover algo. Yo cuando me sentí tan imbécil. Ya a mis 7 años. ¿No? Qué talento hacer yo el ridículo. Yo me sentí muy idiota porque yo le dije al doctor, ¿sabe qué, doctor? Porque no tenía cálculo. No, debo tener un órgano suelto. Y me dijo, no sea tonto. Si tuviera un órgano suelto, no estaría acá. Estaría muerto. Uno se pasa esa talla cuando, chico. No se la habría perdido en la calle. Y yo le dije, mamá, mira, se me mueve la rodilla. Era la rótula. Ah, yo también pasé por eso. Bueno, también. Pero yo no había asustado. Yo nunca tuve rodillas. Pero nunca tuviste. O te las arrebataron en alguna operación. O se te cayeron. Se te perdieron. Lo que pasa es que éramos muy pobres en ese tiempo y mi mamá las vendió. Se las vendió a Alexis Sánchez. Pero Alexis Sánchez juega con las rodillas de Oscar. Tienen que darle algún porcentaje de sus ganancias. Llamo a los abogados del Arsenal. Familia Sánchez, comuniquen con nosotros. Familia Sánchez en Tocopilla, ya se descubrió todo. Su hijo no es talentoso. Es un embaucador. Solo porque tiene unos injertos talentosos. Los codos de Oscar los tiene a Tomás González. Porque Oscar. Porque Oscar es un talento para la pelota. Ya lo grabamos. De niño. Sí. De niño le empezaron a quitar todos sus talentos. ¡Devuélvale las rótulas! ¡Qué feo! ¿Sabes que yo quiero comunicarme? Mira, imagínate toda la plata que ha dado Farcas a Tomás González y usa tus codos. Sí. Esos codos fuertes. ¿Lo perdonaste a tu madre alguna vez? Oye. Sí, la perdoné porque... El mercado negro en su casa por eso después alimentó a mí y a mi hermana. Estaba mi hermana en tu casa, ¿eh? Sí, perdón, mal. Para andar vendiendo... ¿Rodilla y codos? Para mí es que tu familia inventó el mercado negro de órganos. Por ejemplo, yo llegué a los 9 a la villa y yo estaba, bueno, obviamente siempre he sido más chico, entonces representaba mucho. Y todos me miraban como bicho raro cuando nos estábamos cambiando, toda la cuestión. Y hasta el día de hoy. Porque estaban cambiando. Claro, raro. Claro, porque igual no era tan masivo. La discapacidad, etc. La inclusión, porque no existía mucho. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Tu moda era rara. ¿De dónde? Sí, mira, claro. La weá que trajo de Europa. Este weón, se los brazos. Europea, se corta los brazos, loco. Pero weón, bacán. Gracias. Ya, pues la cosa es que nos terminamos de cambiar. Mi papá y mi mamá metieron todas las cosas, toda la mudanza. Y en la tarde. ¿Tú venías en caja también? No. Amigo, no se exceda. Y la cosa es que... Era Lusa. Llegó un amigo. Mira lo que dijo, No, te ahí la pata hoy día. Te ahí la pata. Pero... Y llegó un muchacho, golpeó la puerta y pidió jugar a la pelota conmigo. Y mi mamá le dijo, pero si no son amigos, o sea, recién se vienen conociendo, pero ¿con quién quieres jugar? Y me dijo, con él. Y hasta el día de hoy somos amigos. ¿Viste? Porque eso también es bonito. Juan Domingo Antonio Huerta Urrutia. Saludos, Juan Domingo. Saludos. Un tipo que pasó por encima de la discriminación. Exactamente. Que no le importó. Los prejuicios los hizo a un lado. Al carajo. Exactamente. Él simplemente quería jugar fútbol. Exacto. Te vio con forma de balón y fue a ti. Amigo, ya. Sigamos. Que me excitó, tío. Que me excitó.
Se me corre todo lo que es el... Siento que con ese español me siento como Son Goku. ¡Oh, Son Goku! ¡Anda! ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy, Son Goku, viendo a Krilin desnudo bañarse en el río. Oye, y yo estoy viendo acá a Goku, que está buscando un papel confort. Pero si soy Goku, soy yo. Está buscando un papel confort apotopelado en el vuelo. Oye, tiene las nalgas bien redonditas. ¿Pero qué hace Krilin? Krilin está penetrando a Bulma. ¡Otra vez! ¡Pero que deje eso! ¿Hasta cuándo? Son Wanda, tápate los ojos. Corriendo, joder. Oh, sí, Son Wanda, dame la leche de la vida en mi cara. Entregaos, ya. Entregaos a mí. En cuerpo y alma, entregaos. La leche del varón. Oh, ya, bueno. Basta con la leche del varón. Esa fue nuestra interpretación de Dragon Ball X para todos los niños. Que Dragon Ball X. Pues vamos a ir con los temas y vamos a ir con... Voy al baño. Pero no avises. Voy al baño. Deséame suerte. ¿Vas a ser del 1 o del 2? Del 2. Ah, va a cagar. Vaya por su cacal. Saludamos. Dice, a ver, dice... Descubren que Hitler tuvo un hermano discapacitado. ¡Oscar! No, no, no. Oscar Álvarez. El bigote. A ver, es no lo puedo creer. Espérate, un plumón. Para. Toma, acá hay un plumón. ¿Cuántos años tienes, Oscar? Dime la verdad. Hazle un bigote. El bigote. Hacer un bigote. No, dale, no, deja hacer tu bigote, Hitler. No. Ven, hazte un. Pero hazle el dibujo. Pero deja, güey. Ya. Hazle. Pero si el bigote meramente un corte que estaba buscando. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No nos mientas. Jefe, estaron recién que Hitler tenía un hermano discapacitado. Hitler tiene un hermano discapacitado. Y todo apunta a que Oscar es aquel hermano. Mira, mira los bigotes que le hicieron. No, si yo jamás he hablado alemán, si se te recalpa. ¿Es verdad que Hitler está en Argentina junto a Elvis Presley y Lucho Gatico? ¿Y quién? Lucho. ¿Y Kurt Cobain? ¿Sí? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, yo siempre supe que era verdad. De hecho, yo le llevo la plata. Yo se la mando. Fue víctima del corralito. Hitler fue víctima del corralito en su tiempo. Qué triste crisis. Bueno, empezamos. Ya. La otra vez Oscar le mandó un... Lo estaban intentando conquistar. ¿De qué? Lo estaban intentando conquistar. Una niña le mandó un mail. Un mail, ¿era no? Un mensaje que decía que estaba enamorada de Oscar. Yeah. Entonces Oscar me muestra la foto y la niña, sin mirar a menos, sin nada, era una defecio. Entonces Oscar era más mala dice, que el indio Juan. No, pero era una de los tantos mails que le llegan. Si son, pero ella en particular, yo la consideré, en mi soberbia, una defecio. Pero de repente... Entonces Oscar me mira y me dice, pero mira, mira a las niñas que se enamoran de mí. ¿Por qué me tengo...? ¿Por qué por ser discapacitado me tengo que conformar con lo que botó la ola? Tapila, oye, amiga, espera, antes brevemente podrías decirnos qué son las napas, porque yo de napas no nepo. Solo sé de napa por Dragon Ball. Dragon Ball Z. O de niples. ¿Qué es un niple? No hablemos de niple, por favor. Las napas subterráneas son estas fuentes de agua. Porque en cualquier momento van a hablar de mis niples. No. Pero es que no los conocemos. No conocemos. No sabemos si son. A ver, ponlo en el teléfono. A ver. ¡Hola! 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 ¡Ande! ¡Soy la izquierda! ¡Soy mi hola! ¡Saque el nipple! ¡Yo soy la izquierda! Sí, está, ¡hola! ¡Es vuestra vez! ¿Viste? ¡No sabía! ¡Miró para arriba! ¡Mira! ¡Celebremos el día del nipple! ¡Ayú! ¡Itri! ¡Mendón! ¡Oye! ¡Ay, me endurecí! ¡Me endurecí! Ya. El amigo de mi amigo tiene las manos muy... ¡Ya! ¡Me endurecí! ¡Ya! Tengo un diente Martina. Marcado aquí. Martina. Tiene la mano helada. Martina, te voy a despedir, Martina, ya. Sí, mejor. Así que te vaya bien, chao. La barba del sostén me molesta. Me salió un pelo. ¡Ya! ¡No! ¡Qué guay, mamá! Oye, Oscar. ¿Qué? ¡Hola, amigo! ¡Soy triple! ¡Tengo mastitis! Y la cosa es que me sentí muy incómodo porque yo no conocía a nadie. Y el amigo que iba a ir, que se suponía con el que yo iba a entablar conversación y todo el tema, no llegó jamás. Entonces me tuve que esperar, porque en ese tiempo no tenía auto, y tuve que esperar que el dueño de casa se le pasara la borrachera para que me fuera a dejar al metro. ¿Cachai? Y en ese tiempo tú andabas. Sí. Yo andaba en metro. Oh. Sí. ¿Podría haber conversado con la gente? ¿Haber hecho amistades nuevas? No, me fui encerrado al baño.
¿En serio? Sí. Y si Quijada... ¡Tráigame la carne para acá! Pero Oscar, salga. Pero Oscarito, salga de ahí. No, 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 no conozco a nadie. Pero ¿cómo le voy a estar llevando la carne para allá? Y falta papel. Se va a enfriar. ¿Qué? Falta papel. Te subo al tiro. Le ocupamos para el carbón. Digo al tiro, ¿eh? Ocupé la cortina. Tenía que venir a cagar acá. ¿Cómo ¡ah, esto me cae en los chuy! Marca, dijiste marca. A ti que te encanta corregir y todo, ahí dijo una marca. Bueno, aquí va 50 mil pesos menos de tu sueldo, weón. Ay, y ya quedé al debe ya. Max, ¿cómo estás, Max? Bien, aquí escuchando algunas cosas que... ¿Pero te gustan los hombres? Estás perdiendo la paciencia. Este fetichismo no. Que tienes por languetear pies de hombre. Sí, sí, un... ¿De dónde viene? Bastante extraño, sí, pero es una conducta del pero, grupo que yo pertenezco. ¿Pero te gusta el pie con callo? Juanete. Oscar, por favor. Oscar. Pie de atleta. Oscar no se mide. ¿Es hora de tomar once? No, se tomó muy a pecho el tema de la libertad de expresión, entonces está hablando cualquier cosa para que nosotros nos censuremos. Oscar. Está aprovechando. Mídete. Deben, sí, ser, como, deben ser como 70 centímetros. No, 1.30 va a ser exacto. ¿Y cuántas no hablaba de otra cosa? Me presenté para hacer servicio militar. Vete que hay aquí en... Sí, pero que quiero contar una weá que... Claro, que también va en el currículum y todo lo que... ¿Te presentaste el servicio, no? Me presenté, me acompañó mi mamá. Oye, aquí en ejército... Oye, perdimos la guerra. Aborten, perdimos la guerra. Se pitearon este weá. Lo mutilaron al coche. ¡Oye, soldado caído! Llegó la mitad. No, si estoy así, oye. Vayan a defender a nuestro compatriota que viene llegando de la guerra del Pacífico. ¡Miren cómo viene! Amigo Oscar, la misma impresión, yo me cago ahí. Me imagino. No he notado ninguna hueá. Oscar se presenta y en la mitad del pelotón se vació la hueá. Fueron todos, no, ni cagando. Oye, no voy. Todas las medallas, este hueón, mira cómo llegó después de la guerra. Mamá, vi un hueón discapacitado, mira cómo nos tratan en el servicio. Yo no lo quiero hacer. Yo no quiero ir, mira el cabo. Oye, Bagual, despabila, no esperes tu oportunidad, créala y estudia en la Escuela de Comercio de Santiago, porque ahora junto al CENSE tienen carrera 100% gratis. Ah, puedes elegir entre administración y PSU hasta que Oscar salió con su historia en el servicio militar y nosotros... Pero que fue chistoso lo que me pasó. ¿Y aquí pasó, amigo? ¿Infantería? Infantería, sí. Infantería de Marina. Obvio, pero me gustaba el blanco con negro. ¿Pero pretendí quedar? No, si yo no lo quería hacer, mi mamá me quería obligar. A que pasara todo el proceso. Y con sepa que no quiere. Fui, y claro, yo dije, ojalá que me encuentre los pies planos. ¡Ojalá! Me tomé tres pastillas de carbón antes de salir de la casa. Claro. Excelente, para que no haya problema con la vida. Claro. Voy a hacer de oro. Oye, da la receta. Ojalá que por la altura no quede. Oye. Oye, ¿y qué te dijeron, güey, cuando te vieron allá? Oye, sí, la cara. Mira, del... Yo llegué con mi mamá aquí en ejército. Del soldado. En del... ejército con Vergara, ¿no? En Vergara. Ah, perfecto, ya. Perfecto, sí, okay, claro. Okay. Entonces llegó y el tipo llega y le dice, señora, si usted paga 10 mil pesos, aquí se corta todo y el joven ya no tiene que hacer todo el proceso ni nada. ¿A él? Oye, ¿qué? ¿O a la institución? No, pues yo, que no sigo el proceso. No, tonto, te estoy preguntando, ¿había que pagarle las 10 lucas a él? No, por no a la institución. ¿O a la institución? ¿A mí no me ofrecieron esa weá? Creo que no era discapacitado, tonto. Ah, ok. Ah. Entendí. Era para cerrar el archivo inmediatamente. Fue yo, había pagado. ¡Sí! ¡Sí! Hermano, al toque. ¿Qué te traigo? La dura, 10 lucas, hermano, te pago 12. Oye, buena onda. Claro, entonces mi mamá dijo, no, haga todo el trámite nada más. Entonces el gallo quedó con el cuadrado, pues, entonces llegó y me inscribió todo el tema. Y después me llamaron, salí llamado para la frontera con Perú. Exactamente. Y a colocar a Oscar ahí. No, tuve que hacer todo el proceso allá en el Estadio Güera. Oh. ¿Cachai? Y yo no llevé ni carnet de identidad, ni nada, pues. Llegué así nomás porque no sabía. Pero igual, pues ahí sí que... Me hicieron todo el papeleo con lápiz rojo y ahí, no como los otros, que tenían que estar con el doctor a fotopelar. Yo no. Llegué, pasaba, saludaba al doctor, firmaba la wea, me iba por otro lado.
Y no hice ni cola, pues, weón. Lo más bacán de todo. ¿En serio? Sí. La bola. Creo que tiene un problema usted. Pero mi mamá, claro, mi mamá quería que yo hiciera todo el proceso. Porque me quería ver de camuflado. Mira la bola. Y ahí lo sacó el Oscar ahí pintado. Claro, como puerta de truco. Oh, sí. Mi abuela igual quería verlo como de marino. Mi abuela quería que yo fuera marino. Pero vos tenés buena pinta, po. Yo me presenté. Sí, pues Peña tiene su estilo. Yo me presenté en la escuela. Un paño transparente. No, ¿sabes qué? Un año fui a pescar. ¿Dónde? Al lago en... bueno, es como una laguna chiquitita en Portillo. ¿Ya? Que está ¿Cómo se llama la laguna? No tengo idea, pero está detrás del hotel. ¿Ya? Del hotel en Portillo. ¿Qué se pesca ahí? No tengo idea, pero era un Fui a dar la cacha a Portillo. Eso de... Sí, de hecho fui a dar la cacha porque cuando fuimos no habían pececillos. ¿Ya? La cosa que en la noche... ¿Pero fuiste con caña? Sí, pollo. ¿Pero de qué tomaste? No, de ni una. No, si era una caña... ¿Llevaste aparte caña que no era mía, me la prestaron y yo soy zurdo y venía la cuestión al lado y nadie me pudo cambiar el carrete. Aparte de todo lo que soy tienes, zurdo. Eres zurdo, güey. No lo puedo creer. ¿De verdad que soy zurdo? Qué guapo más desgraciado. Bueno, la cosa es que en la noche veo en el cielo estrellado completamente. Las nubes que formaban a Mufasa. Claro. Y decía, rescátame. ¿Nunca dijo eso, Mufasa? Ah, no, dijo eso. Pero si yo no vi. Mufasa dijo, rescátame. Pero si yo no vi el Rey León. Pues. Y Mufasa dijo, al abordaje, muchachos. Yo me estaba rehabilitando. Y Mufasa dijo, rescátame. Sígame el auto, maldito. Sígame fuck los vuelos. Fuck me. Sígame los vuelos, dijo Mufasa. Amigo. No, pero en realidad, ¿sabes qué? Detrás de los cerros apareció un ovni. ¿Un ovni? Ya, y tú que te miren un ovni no, ahí. No, no, no. Es que yo estaba con otra persona y nos quedamos así paralizados porque nos miramos. El frío. Y no podíamos creer semejante. Era una bola de muchos colores. Que apareció detrás de un cerro. ¿Me puedo hacer un y se levantó? No, porque era un globo estático. Aparte que en Portillo no hay mucha luz, entonces es oscuro como boca de lobo. Ya. Nunca me he metido en la boca de un lobo. Dice que así. En la boca de lobo. No, boca de lobo en realidad no se refiere al lobo del animal, se refiere a un lugar que existe en Siberia que se llama la boca del lobo, que es muy, muy oscuro y además de helio así, no hay luz. Así como en Miami que está. Mira. La cabeza de ratón. Claro. Claro. Qué bonito se ve el bolo. Se ve hermoso el huevo en la boca. Internet. No, ya me estoy compartiendo a mí. No, comparte internet. ¿Y tus herramientas de trabajo dónde están? Acá, pero no hay internet acá. No voy a gastar de mi bolsa cuando es trabajo. ¡Bolsa! ¡Bolsa! ¡Qué ordinario el huevo! De mi bolsa de datos. Oye, Oscar, ¿tú tienes algo que ver con el recluta Álvarez? Nada, es solamente un alcance apellido. Yo creo que tú eres el recluta Álvarez. No, amigo. ¿Tú eres como el mini-mi del recluta Álvarez? No. Yo creo que... Sí, hay un parecido, sí. ¿Por qué no hay registros televisivos de el recluta Álvarez y de ti al mismo tiempo? ¿Juntos? No. No, que me lo topaba. Una vez que se extinguió el recluta Álvarez, que salió de pantalla, ahí apareciste tú. Entonces, mi hipótesis es... No, yo déjame, estoy de mucho escúchame, antes... Mucho escúchame. Antes de... Mi hipótesis es que... ¿Y qué está el raro? Recluta Álvarez, en pelotón o algo así, sufrió un accidente. ¿Qué accidente? Ya. Se desmembró. Ah. Y aparecí yo. Y apareciste tú. O sea, tú dices que soy como Paul McCartney. Tú... No. Tú eres el recluta Álvarez. No. Pero mira, no tienes argumentos para rebatirme. Y me estoy sacando de las muelas lo que estaba comiendo. ¡Ay! Dime la verdad, ¿eres el recluta Álvarez o no? No, señor. Feña, ¿tú qué opinas? Yo jamás he visto al recluta Álvarez. Somos de familia totalmente diferente. Creo que su segundo apellido... O sea, no tengo idea cuál es su segundo apellido. Porque de partida. Te cambiaste el nombre. Porque estoy hablando del apellido. A ver, cambiaste el apellido. Tóqueme un pito. Si Oscar se pone a correr, es porque es recluta Álvarez y lo tiene internalizado. Además que yo no corro ni en baja. Pero por eso, porque antes corrías. Luego algo pasó en pelotón. Como Forrest. No le pasó nada. No, para mí. Es que me inquieta. Oye, estar trabajando con el recluta Álvarez acá. Pero amigo, si yo no soy el recluta. Aparte del mismo apellido. Te cambiaste el segundo apellido y no el primero.
una de las cosas más estúpidas que se puede hacer. Para pasar piedra. Claro. Hoy, a propósito de carrera, quiero agradecer a la ilustre municipalidad de Antofagasta, que hizo la tercera carrera por la inclusión el domingo recién pasado. ¿A quién incluyeron? A las personas con discapacidad, y a las personas, a la familia, y a las personas con capacidad. Y con la. No, pues, con. Y a la familia de las personas con discapacidad, los amigos, todo. Hasta ¿sabes qué me gustó ver? Había un perrito con un. Como con un carro. Y iba corriendo también. Era un perro romano. ¿En serio? Sí, de verdad. No. ¿Tú nunca fuiste scout, Oscar? Sí. Iba. Yo acompañaba a mi amigo de barrio, de la villa donde vivía. Íbamos a los scouts. Yo saqué. Yo me conseguí una camisa. Y son camisas como especiales, no son. Sí, pues una camisa que se compra en la casa scout. En la casa scout. Pero y ¿cómo lo haces? Y yo... una camisa gris. Préstame la camisa y tú se devuelves sin manga. Y yo le compré. Sí, pues. Te quieres el tema. No, porque yo la remangué porque era manga corta. Y yo le compré todos las piochitas. Las piochas y todo esto. Entonces yo me las colocaba cuando iba, cuando lo acompañaba. Pero la cuestión es que uno se las ganaba cuando iba ahí a algún lugar, te las ganabas por hacer buena obra. Pero yo no, yo andaba así como general, toda la cuestión sin toda la. Y después se tira una camisa porque tenía que sacarle todas esas cuestiones. No, pero amigo, se ganó sin la medalla sin ningún esfuerzo. Sin mérito alguno. Oye, qué gran historia, weón. Sí. Pero si tú preguntaste, weón. Porque a mí no me pasan tonteras como a ti, weón. Mi vida es totalmente plana. Ah. Ya, pero fuiste scout, eso es lo importante. Con un paquete, ¿qué regalo más? ¿Y qué quieres que llegue? Venga, regalo. En el baby shower se regalan otras cosas, pues, weón. Bueno, los pañales. Pero sí, lo junté con otro regalo que llevaba, pero. ¿Cuál? Un peluche. ¡Qué mentiroso! ¡Dale para allá! ¡Le llevó un peluche! Y nos quedó mirando así. Peluche. Pero si me... ¡Vuela! No sabes mentir, Oscar. Admite que estaba mintiendo. ¿Cómo le llevas peluche a una guagua asesino? No, la ropa, ¿cómo se llama? ¿Peluche se llama? Pilucho, weón. Ah, el peluche. Eso. Que, por eso estaba pensando que cómo se decía. Oscar, se vio pillado. Un peluche. No, nos queda muy lejos. Oye, se me rompió la cadena de la bici. Ya, y... Por un momento pensé que ibas a decir el email. Y mira qué maravilloso hubiera sido comenzar el programa, un programa donde venimos de prácticamente una guerra civil ahí en la oficina. Qué bonito hubiera sido comenzar. Oigan, amigos, ¿sabe qué? Abramos un programa que se me rompió el himen. Mira, ¿y cómo? ¿Cómo? Claro. Es una curiosidad biológica. Pero creo que sí. ¿Yapito de qué? No, eso pasó cuando tenía 14. Pero si tú no ocupas la bicicleta desde que te sacaste la. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver lo que yo dije? ¿Cierto? Claro. Ya, perfecto. Ya. Era un ejemplo para que entiendas que cuando tú dices comentarios así dispersos, no pero, se entiende. Pero tiene un fondo todo lo que yo digo. ¿Cuál? Que te conoces con mi papá en la playa. El informar. El informar que se ve muy linda tu familia sin ti. Ya. Ya, y intentando hacer una regresión con Oscar Álvarez. Oscar, ¿estás preparado para esta. ¿Estás preparado para esta actividad? Un poco, aquí estoy asustado. Oscar, respira. Primero respiremos. Ya, voy a respirar. Oscar, respiras. Vamos. Probablemente en esta regresión vas a ir a vidas pasadas. Ya. Relájate, concéntrate. Pero tan seguro que... Te estás yendo hacia un pasado lejano. Estás feliz, estás pleno. Estás feliz, estás pleno. Pronto vas a ver cómo tu alma se desprende de tu cuerpecillo. ¡Ay! Y te identificas con otro cuerpo. ¿Qué eres en este minuto? Bueno, a ver, tengo... Les informo que Oscar está con los ojos cerrados hablando. Estiradito acá en el estudio. Oscar está... Mide 1,78 m. Acostadito arriba de la mesa de control. Mide su metro... Y cabe perfecto. Mide 1,78 m. Sobra mesa. Tengo brazos. Pero las manos son como finas. ¿Son finas? ¿Pero son manos de niña? Sí. ¿De...? No, ¿De niña?
No, soy... ¿De adolescente? La de mujer. ¿Uñas? Soy mujer, soy mujer. ¿Uñas largas? Uñas largas. A ver. ¿Los pies también cuentan? ¿Te ves pies de mujer? Es que sí, tengo pies de mujer y la uña larga. En pies. Este momento, los pies, ¿los ves juntos o los ves separados? Poquito abierto. Un poquito. En 90 grados. Te quiero hacer una pregunta, Oscar. Mira. ¿Está solo la habitación? A ver, déjame. Voy a girar un poco. No, hay un caballero de espalda. Hay un. Un señor. Un señor. O sea, está atrás tuyo. No, yo le veo la espalda ahora. Porque se va. Se va. Y hay quizás un velador cerca tuyo. Sí, a mi costado derecho hay un velador. Y hay 40 lucas arriba. Hay 40 mil pesos. Dinero. Sí. Quizás eres cajera de banco. ¿Estás desnuda en este momento, parece que no. Oscarela? A ver. Sí, estoy desnuda. ¿Te sientes? Edo, yo creo que debería. ¿Te sientes repleta? Me siento llena. ¿Tu caminar es normal en esta realidad? ¿Puedes caminar bien? No, todavía estoy sobre la cama. Estoy sobre una cama de dos plazas. ¿Tú te das cuenta lo que eres? Mira, ¿te das cuenta que eres? Por lo que está a los pies de mi cama, parece que soy una... Eres una puta, Oscar. Eres una prostituta. Dame compañía, quería decir. Ya. Amigo, tenemos que hacer la regresión de nuevo. No puede ser que sea prostituta. No. ¿Por qué no, weón? Es un trabajo normal. Es que tenemos que ver si esa fue la única vida de Oscar, porque puede que haya tenido muchas vidas. Yo creo que fue guerrero espartano en algún minuto. Agárralo. Le fue mal. Y le fue pésimo. Oscar, eres una puta. Entonces, no sé qué van a hacer con la entrada, a ver si podemos entrar en el concurso y qué se puede hacer. Como llamó, lo dejamos preseleccionado para el. Vamos a sortear una y yo tengo que vender las mías. Pero mi jefe no me dejó venderlas por la radio, entonces. Rematémoslas. No sé qué hacer. No, pero dice Edo: si las cambias por un par de chilenitos, te las entrego. Oye, perro, no, pero es que mira, no, sin intención de soborno. Pero la vez anterior, el Feña me dijo que le gustaba la torta de panqueque de chocolate. ¿Ya? El Edo me dijo que le gustaba la de... Merengue frambuesa. Y el Oscarito la de mi Loja. Uy, pero qué buena memoria. Pero sí, yo me acuerdo. Yo vi una foto de Oscar donde estaba con una salvanegra, así. Bueno, para la historia. Oye, entonces, yo... A modo de... Metí hasta los hombros. A modo de soborno. Yo dije, este weón está naciendo, conche. Oscar Colafra. Se corta solo el segundo de música, ya. ¡Qué torpe! ¡Caer en ese humor! ¡Los Jackson 5! ¡Los Jackson 5! Ya, amigo, disculpe que lo interrumpí. ¿Y qué, con frambuesa en la cara? ¡Ya! ¡Ya! El programa es tuyo, amigo. Yo no interrumpí. ¿Qué es? Estaba comiendo chocolate. Yo como que forzaba a tener más discapacidad. Estaba jugando. ¿Qué te pasó ahora? En el colegio, en básica, estaba jugando a la pelota. Y dos compañeros me trabaron la pelota y yo llego y seguí. ¿Y pensaste alguna vez que te odiaban en ese curso? ¿O que en el equipo que jugabas no te querían? Yo pensaba que me odiaban porque eran 22 contra mí. No, entonces. Quizás no era el árbitro, probablemente estaba arbitrando el partido. ¿No era el dueño de la pelota? Era el dueño de la pelota, parece. No, y caché que me caigo de cabeza y quedé con texto. Y no me llevaron ni a la clínica, a ninguna. Pero cómo, amigo, qué tonto. Eran las 10. Era las 10 de la mañana. Mira, va a parecer como canción de Arjona, pero eran las 10 de la mañana. Y yo recuerdo que volví con el conocimiento a las 2 de la tarde. No, de verdad. Y ahí tiraron el pasto, ¿ah? Hicieron un picnic alrededor tuyo. No, ¿sabes qué? Lo más curioso es que mis compañeros me decían que yo
cuando me pegué el cabezazo, me levanté solo, empecé a gritar como las locas. Y imagínate esa escena. Mi cata. No, y corría como las gallinas en círculo, durante, cuando le cortan la cabeza. ¿Durante 4 horas? No, durante 20 minutos. Y nadie sabía qué pasaba. Entonces, mis compañeros, para que no los castigaran, no, sí, estamos jugando. Y yo corría, hasta que me fui a sentar solo a mi pupitre. Me desmayé. La wea rara. Oye, ¿no, verdad? Sí, bueno. El tec cerrado de Oscar, corriendo por el patio, gritando como una loca. Desnudo.